Muy buenos días a todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a este evento Viernes Científico, organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Iniciamos saludando a nuestra distinguida mesa de honor, al Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor Guillermo Arturo García Pérez, al director de la Dirección de Investigación y Ética, doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, y al doctor Daniel José Salvador Rodríguez, docente investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias e investigador principal del proyecto Canon número 7-2021 en la modalidad 4, quien nos va a compartir los resultados de su investigación. Saludamos también a todos los docentes, alumnos y al público que nos acompaña. Invitamos al doctor Guillermo Arturo García Pérez para que nos brinde las palabras de apertura del evento. Señor Rector de la Universidad Nacional de Trujillo, señor Vicerrector Académico, señor Director de Investigación y Ética, señores decanos, docentes investigadores, docentes, estudiantes, invitados, buen día. Es para mí, como Vicerrector de Investigación de esta Casa Superior de Estudios, una gran satisfacción brindarles la más cordial bienvenida al undécimo, duodécimo y decimotercer Viernes Científico, que tendrá como expositores, en primer lugar, al doctor Daniel José Salvador Rodríguez, ingeniero agroindustrial, docente investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, quien abordará el tema Rennet-Induced Cascading Missiles Aggregation Models. En segundo lugar, contamos con la doctora Marilú Roxana Soto Vázquez, químico farmacéutico, docente investigadora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, quien abordará el tema Anti-Cancer and Neuroprotective Effect of the Triterpenic Glycoside from Sea Cucumber. Y en tercer lugar, al doctor César Eduardo Honorio Javes, ingeniero zootecnista, docente investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el tema Cóctel de bacteriófagos como sustituto de promotores de crecimiento tipo antibiótico en avicultura. Con estos proyectos de alto nivel de desempeño e impacto social, se pretende, además de investigar y motivar en docentes y estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, alcanzar competencias y habilidades que impulsen la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Estamos convencidos, como expresa Charles Peirce, un filósofo científico estadounidense, de que no se puede bloquear el camino de la investigación. Y por ello, para patrocinar un mayor conocimiento, es indispensable fomentar el vínculo entre la docencia y la investigación, de manera que se facilite la identificación de líneas y grupos, buscando formas innovadoras de abordarlos y solucionarlos. Estos eventos sirven para unificar criterios que permiten priorizar la investigación y no solo para desarrollar el intercambio de ideas y opiniones, ya que, parafraseando a Mario Bunge, diremos que es verdad, en la ciencia no hay senderos reales, pero eventos de esta naturaleza abren caminos en la selva de los hechos y nos lleva al encuentro de nuevos y sobresalientes investigadores que elaboran su propio estilo y en consecuencia hay que continuar tejiendo con el fino hilo de la inteligencia humana uno y más descubrimientos que permitan un buen desarrollo sostenible en beneficio de la sociedad. Finalmente, apreciada concurrencia, agradezco infinitamente su participación y declaro inaugurado este Viernes Científico. Buen día y muchas gracias. Muchas gracias, doctor García, por sus palabras. Efectivamente, hoy tenemos una jornada ardua. Tenemos tres ponencias muy importantes y damos inicio así a la ponencia titulada Modelos de agregación de micelias de caseína inducida por cuajo. Y dejamos a cargo al doctor Daniel José Salvador Rodríguez para su ponencia. Buenos días, señor vicerrector de investigación y público presente en esta sala. Voy a exponer los resultados del proyecto de investigación de la quinta convocatoria de proyectos de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de Trujillo con fondos públicos provenientes del Canon 2021 en la modalidad 4
proyectos de publicaciones. El proyecto se titula Modelo de agregación de micelas de caseína inducida por cuajo. Los que participaron en el presente proyecto fueron mi persona, el doctor Daniel José Salvador Rodríguez, por parte de la Universidad Nacional de Trujillo, el doctor Manuel Castillo Zambudio, por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, y la bachiller Jocely Yosmara Acosta Arteaga, exalumna de la Universidad Nacional de Trujillo. El objetivo del presente proyecto de investigación fue hacer una revisión de los principales modelos de agregación de micelas de caseína sobre la base de una controversia suscitada acerca de la separación de fases, ¿no?, en la coagulación enzimática de la leche. Iniciaré ahora con una introducción al tema sobre el proceso de coagulación de leche. La coagulación la coagulación o gelificación de la leche después de la adición de una enzima proteolítica, por ejemplo, quimosina, generalmente se divide en dos fases superpuestas, la fase enzimática y la fase no enzimática o de agregación. Esta división en dos etapas ha sido utilizada por varios autores, especialistas en la materia, como Fox y Masuini, Hislop, Horn y Banks, y también Lucy. En la primera etapa, en la hidrólisis de capa caseína, básicamente que se sitúa a nivel de la superficie de la micela, básicamente esta hidrólisis desestabiliza la micela, tanto electrostática como estéricamente, desencadenando en presencia de calcio el proceso de agregación micelar. El endurecimiento generalmente se considera una extensión de la agregación, pero de hecho parece no ser el caso, ya que el estudio de este paso en realidad requiere un enfoque e instrumentación diferentes en comparación con la de agregación. De hecho, el endurecimiento del gel es el aspecto más complejo y menos comprendido actualmente de la coagulación enzimática de la leche. Se encuentran disponibles varios instrumentos para estudiar las propiedades rheológicas del gel, que son críticas para el control de la fabricación de queso, como el tiempo de gelificación determinado rheológicamente o el módulo elástico apropiado para el corte. Como resultado, existe un interés particular en desarrollar métodos que puedan usarse para estudiar o cuantificar la gelificación en la tina de queso, ya que el control de la dureza del gel es fundamental para la selección objetiva del tiempo óptimo de corte en la cuajada, que afecta tanto a la calidad del queso como al rendimiento que sea. Seguidamente abordaré el tema referido a agregación micelar. Tras la hidrólisis enzimática de la capa, perdón, de la caseína capa, comienza la fase de formación de cuajada, que consiste en primera instancia en la agregación de micelas de caseína hidrolizada. Esta agregación de micelas desestabilizadas comienza, según algunos autores, cuando hay suficiente capa caseína hidrolizada, entre 65 y 90% aproximadamente, ¿no? Y si la actividad de los iones calcio y la temperatura son las adecuadas. Inicialmente, como observamos en la figura 2, ¿no?, inicialmente se forman pequeños agregados en forma de cadenas en lugar de grumos. A medida que se agregan más micelas, pues se observa que aumenta la viscosidad aparente. Acá tenemos en la figura la viscosidad aparente, ¿sí?, y la cantidad de macropéptido de caseína, en este caso liberado. La formación de cadenas podría explicarse utilizando el modelo descrito por Dalgliesh y Hall, quienes afirman que dos micelas de caseína hidrolizada se agregarán si tienen agujeros suficientemente grandes en su superficie formados por capa caseína hidrolizada y si colisionan en la orientación apropiada.
Los enlaces entre partículas podrían establecerse a través de puentes de calcio o interacciones hidrofóbicas. Presumiblemente, el efecto de los iones calcio es doble. En primer lugar, el calcio disminuye la repulsión electrostática al neutralizar las cargas negativas en las micelas. Y en segundo lugar, los iones calcio pueden formar puentes salinos entre los sitios negativos de las micelas de Paracasem. En la figura 3 podemos observar el efecto del pH sobre el porcentaje de caseína macropéptido liberado, ¿no?, al suero. El caseína macropéptido es básicamente el péptido que se libera, ¿no?, en el proceso de hidrólisis enzimática. Entonces, en este sentido, básicamente la reducción del pH de la leche, pues, favorece la coagulación enzimática debido a tres efectos. El primero de ellos es que al pH óptimo, ¿no?, el pH óptimo para la acción del cuajo en la leche es aproximadamente de 6 a 4, ¿no?, a la temperatura de 30 grados centígrados, según Fox. El segundo es que básicamente se reduce la carga negativa sobre la superficie de las micelas de caseína, disminuyendo la repulsión electrostática combinada con el colapso de la capa pilosa de capa caseína, la cual cubre la superficie de las micelas. El tercero es que la acidificación solubiliza progresivamente el fosfato de calcio micelar, liberando calcio iónico, el cual facilita, en este caso, la formación de agregados. Ahora tocaré el tema sobre las etapas de agregación y endurecimiento. Básicamente, Pay y Castillo, que son dos investigadores que se abocaron, en este caso también, al estudio de las etapas de agregación y endurecimiento, ¿no?, estudiaron la coagulación de la leche utilizando un sensor de dispersión de luz NIR, describiendo en este caso varias etapas en la curva sigmoidal generada por el sensor de dispersión de luz. Básicamente, como estamos observando en la figura 4, la curva de azul corresponde justamente a la curva formada por la dispersión de luz, ¿no? En este caso captada por el sensor. Y la curva roja básicamente corresponde a la primera derivada, ¿no?, de, en este caso, la curva de dispersión de luz. Y la curva en verde corresponde a la segunda derivada, ¿no?, de esta curva en azul. Entonces, utilizando este sensor de luz, se pudo establecer, ¿no?, estos autores pudieron establecer diferentes etapas durante la coagulación de la leche. Tenemos una primera etapa, ¿no?, que es la etapa de hidrólisis, que va desde el momento en el cual se le adiciona a la leche la enzima hasta un punto de inflexión en la curva de dispersión de luz, ¿no?, que a su vez se podría identificar fácilmente, ¿no?, con el máximo de la primera derivada, ¿no?, de la curva de dispersión de luz. Entonces, a este tiempo, los autores lo denominaron Tmax, ¿no? Entonces, hasta este tiempo, básicamente, según los autores, pues, duraría, ¿no?, la primera etapa de hidrólisis. Luego tenemos la segunda etapa, ¿no?, la etapa no enzimática, ¿no?, especificado en este caso por el tramo B, la cual consta de dos subetapas, ¿no?, la etapa de agregación y la etapa de endurecimiento. La etapa de agregación iría desde el valor del tiempo max, ¿no?, tiempo en este caso del máximo de la primera derivada, hasta un valor, ¿sí?, que correspondería, ¿no?, aproximadamente al tiempo que se alcanza, por ejemplo, un valor de módulo elástico, es decir, de G' igual a 1 pascal, determinado mediante un reómetro, ¿sí? Y que en investigaciones anteriores, pues, se vio que se podía relacionar con un parámetro, ¿no?, obtenido de la segunda derivada de la curva de dispersión de luz.
¿no? En este caso, el parámetro sería el segundo mínimo de, en este caso, la segunda derivada de la curva de la segunda derivada. Entonces, hasta este punto, ¿no? Podría, en este caso, o debería terminar el periodo de agregación, ¿no? A partir de este punto, de este tiempo hacia adelante, básicamente estos autores, ¿no? Consideraron el periodo asintótico correspondiente a la fase de un crecimiento del gel de caseína que continúa hasta que se alcanza el punto óptimo de corte de la cuajada. Según autores como Harbour y Fox, que también estudian este aspecto de la coagulación de leche, describen diferencias entre la fase de agregación y la fase de endurecimiento, pero desde el punto de vista de cambio de viscosidad y parámetros reológicos. Lucy y Horn, en el año 2017, llevaron a cabo la última revisión de los modelos de agregación, pero como se mencionó anteriormente, sin diferenciar la fase de agregación de la fase de endurecimiento. Como se ha visto anteriormente, la controversia suscitada por la separación de la fase no enzimática de la coagulación de la leche en fases de agregación y endurecimiento servirá de base para estudiar en una primera aproximación los diferentes modelos que describen el fenómeno de la agregación micelar. Ahora describiremos los modelos de agregación de micelas de caseína hidrolizada. Al respecto, se han realizado numerosos esfuerzos para describir matemáticamente la reacción de agregación de micelas de caseína hidrolizadas. Se han propuesto desde modelos más simples, fundamentalmente empíricos, hasta otros más sofisticados, basados en simulaciones computacionales de dinámica brommiana, que constituyen pues una clara evidencia del interés por conocer el comportamiento de esta fase de la coagulación. Entonces, empezaremos describiendo los modelos, en este caso, que se han formulado, ¿no? Inicialmente. Hace casi 150 años, Storch y Segel establecieron que el tiempo de coagulación era inversamente proporcional, ¿no? a la concentración de enzima, según la ecuación 1, donde TC es el tiempo de coagulación y E es la concentración de la enzima. Sin embargo, posteriormente se observó que esta relación solo se cumplía en un estrecho margen de pHs y temperaturas y de concentración de enzimas. Por ello, Holter, en 1932, consideró por separado la duración de la fase de hidrólisis y el tiempo de agregación, definiendo el tiempo de coagulación como en la ecuación 2. Posteriormente, Follman, en 1959, asumiendo la propuesta de Holter, propuso la ecuación 3, la cual considera, ¿no? El tiempo de hidrólisis en función de una constante y en función de la concentración de la enzima. Como muestra la figura 5, básicamente en este modelo la intersección TA, ¿no? Vendría a representar la duración mínima de la coagulación cuando la concentración de la enzima tiende al infinito, es decir, la hidrólisis sería instantánea sin limitar la velocidad de agregación. Como puede verse, pues esta relación es puramente empírica, pero es una relación relevante que debería satisfacerse como punto de partida para cualquier modelo mecanicista más descriptivo. Esta ecuación supone que no hay superposición, ¿no? entre la proteólisis y la fase de agregación y que el grado de proteólisis es siempre el mismo en el momento de la coagulación. Posteriormente, Payens y colaboradores formularon su modelo, ¿sí? Básicamente basado en la cinética de Michaelis-Menz para la hidrólisis y una cinética de agregación de Volokoski para la fase de agregación. Consideraron que el grado de agregación micelar es proporcional a la cantidad de capa caseína escindida. Así, en las primeras etapas de la reacción, pequeñas concentraciones de micela pueden agregarse
¿no? Las cuales son pues originadas por la hidrólisis. Por tanto, habrá un periodo de desfase durante el cual no se observará gran efecto de la enzima sobre el tamaño medio de las partículas, proponiendo el modelo que observamos en la ecuación 4. Básicamente aquí, el parámetro Ks vendría a ser la constante de velocidad de agregación y Bmax vendría a ser igual a la velocidad máxima de hidrólisis de las micelas de KCI. Este modelo describió bien la cinética de coagulación de capa caseína aislada y generada con pepsina. El principal problema con el modelo fue que la constante de velocidad de agregación KS de las micelas hidrolizadas era muy baja en comparación con las constantes encontradas experimentalmente. Esto se ha atribuido al hecho de que KS es un promedio de todos los valores, desde valores muy bajos al principio y valores altos al final de la reacción de agregación. Luego, en 1980, Daglish, otro investigador abocado al estudio de la coagulación de la leche, propuso el modelo de función escalonada, ¿sí? Utilizando una distribución binomial. Este modelo se basa en la idea de que la enzima actuaría sobre la superficie de la micela de forma aleatoria y que se debe alcanzar un nivel crítico de proteólisis antes de que sea posible la agregación. El modelo supone que las fases de hidrólisis y agregación se pueden modelar teniendo en cuenta que aproximadamente el 97% de la capa caseína en una micela debe hidrolizarse para que participe en la agregación. Entonces, aplicando una distribución binomial a la fase de hidrólisis controlada por la cinética de Michelin-Menten y una cinética de agregación de Smoluchowski a la fase de agregación, se obtiene una expresión como la ecuación 5, ¿sí? En donde Km, el parámetro Km, es una constante, es la constante de disociación para el complejo enzima-sustrato. Bmax es la velocidad máxima de proteólisis a una concentración de sustrato infinita. Alfa sub C es el grado de hidrólisis de capa caseína. S sub 0 es la concentración inicial de capa caseína. K sub S es la constante de velocidad de agregación. C sub 0 es la concentración del material agregado. Mcrit es el peso molecular medio de partículas de micela de caseína en el momento en que se observa la coagulación, que es aproximadamente de 10 unidades micelares. Y M sub 0 es el peso molecular medio de partículas de micela de caseína presentes al inicio del proceso. Este modelo de cálculo para la agregación de micelas de caseína inducidas por quimosina es similar al de Payen, pero incorpora ciertas diferencias importantes, como por ejemplo el uso de la cinética completa de Michelin-Menten y la descripción de los mecanismos de agregación basados en funciones de probabilidad. Los cálculos concuerdan bien con las evidencias experimentales en términos de variación de enzima y concentración de sustrato. Si hay algún inconveniente en el modelo de Daglish es su complejidad, ya que no se alcanza una solución analítica y se necesitan simplificaciones para obtener dicha solución. Anteriormente, en el año 1981, Darling y Van Hooijdonk proponen el modelo de barrera de energía. Este modelo se basa en la idea de que una barrera de energía se reduce gradualmente debido a la proteólisis de la capa caseína, lo que lleva a una probabilidad cada vez mayor de colisión durante la reacción de agregación. El factor de estabilidad P-doble, representa la relación entre la frecuencia de colisión de partículas y la frecuencia con la que estas colisiones tienen éxito, lo que da como resultado la agregación. La coagulación de las micelas de caseína por acción del cuajo, pues, puede entonces describirse satisfactoriamente determinando la relación entre el factor de estabilidad
W, que representa a una medida de la barrera de energía, y la concentración de kappa caseína en función del tiempo. En la ecuación 6, pues básicamente podemos observar factores como el término WT, que es el factor de estabilidad a tiempo T para las micelas de caseína, W sub 0, que es el factor de estabilidad inicial para las micelas de caseína, C sub M, que es la constante que relaciona la estabilidad de las micelas de caseína, perdón, con la concentración de kappa caseína, B, que es la velocidad de reacción enzimática, y T, que es el tiempo. Entonces, considerando una cinética enzimática de primer orden, es decir, una simplificación de la cinética de Michaelis-Menz para la fase de hidrólisis y una cinética de agregación de Smoluchowski para la fase de agregación, se obtiene en este caso la ecuación 7, ¿no? Para el tiempo de coagulación, donde básicamente T sub S, ¿no? Como hemos observado anteriormente, es la concentración inicial de kappa caseína, KS es la constante de velocidad de agregación, y N sub 0 es la concentración inicial de micelas de caseína, y N sub C es la concentración de agregado de caseína al tiempo C. El modelo básicamente describe las variaciones observadas en el tiempo, perdón, en el tiempo de coagulación TC en función de la temperatura, la concentración de cuajo y la concentración de proteínas totales. Además, demostró la existencia de un tiempo de retraso en el inicio de la agregación equivalente al 60% del tiempo de coagulación. Este modelo de barrera de energía ha sido también probado extensamente y la dificultad con el modelo radica, ¿no?, en su simplificación de la cinética de Michaelis-Menz para permitir en este caso los cálculos. Posteriormente, Hislop, ¿sí?, y colaboradores desarrollaron el modelo de funcionalidad, ¿sí? Este modelo, ¿no?, se basa en el hecho de que la eliminación continua de caseína macropéptido daría lugar a múltiples agujeros en la superficie de la micela y que, por tanto, la constante de velocidad de agregación K sub y J, ¿no?, debería ser una función del número de sitios reactivos libres sobre las partículas de agregación, lo que llevó a tener las condiciones necesarias para un modelo polifuncional del tipo Flory-Stoltmeyer, representado por la ecuación 8, donde el factor K es un factor de proporcionalidad, F es el número de sitios funcionales, ¿no?, o funcionalidad, E y J es el número de partículas del tipo I y J, las cuales se pueden agregar o las cuales se agregan. Si la funcionalidad F es igual a 1, solo es posible la formación de dímeros, mientras que si F es igual a 2, el modelo predice polímeros lineales, y si F es mayor a 2, se produciría la ramificación de las cadenas, con lo cual es posible en este caso la gelificación. Inicialmente, en el momento de tiempo igual a cero, F sería o tendría un valor de cero, ya que las micelas no tienen reactividad ni inclinación a agregarse al inicio de, en este caso, el proceso de hidrólisis. Aunque la expresión de Stoltmeyer no incluye supuestos geométricos explícitos, generalmente se supone que las entidades agregantes son polímeros extendidos, grandes, en los que son posibles muchos sitios funcionales y en los que los problemas estéricos son improbables. Posteriormente, de Cruyff, que también es otro investigador que estuvo abocado también en el estudio de la coagulación de la leche, propuso el modelo de esfera dura adhesiva, ¿sí?
Básicamente, en lugar de atribuir el aumento de viscosidad a la formación de agregados, De Cruyff propuso un mecanismo diferente basado en el tratamiento de las micelas de caseína como esferas rígidas, estéricamente estabilizadas, que se vuelven pegajosas o adhesivas a medida que la capa caseína está siendo proteolizada, describiendo la viscosidad relativa de la leche descremada como muestra en la ecuación 9, donde básicamente phi vendría a ser igual a la fracción de volumen de partículas, ¿sí? Y tau, en este caso, es un parámetro de pegajosidad relacionado con una profundidad de un potencial atractivo creado cuando las pilosidades de la capa caseína se proteolizan. Tras la adición de quimosina de la leche, pues hay una disminución inicial en la viscosidad que supera un mínimo, ¿sí? Antes de aumentar bruscamente a medida que progresa la coagulación, tal como muestra en la figura 7. Por tanto, los viscosímetros rotacionales proporcionarían información limitada acerca de la coagulación, ya que la viscosidad de la leche durante la coagulación tiende hacia un infinito al tiempo de coagulación visual. La disminución inicial de la viscosidad surge debido a una disminución, pues, de la fracción de volumen de las partículas phi cuando se hidroliza la capa pilosa de capa caseína. Esta disminución en el tamaño hidrodinámico se ha medido experimentalmente utilizando técnicas dinámicas de dispersión de luz en suspensiones micelares diluidas y concentradas. Posteriormente, la viscosidad comienza a aumentar debido a la agregación y formación de redes. Una desventaja, pues, importante del modelo de esfera dura, ¿no?, adhesiva, es que la dependencia del tiempo de la viscosidad relativa está relacionada principalmente con la reacción de proteólisis, lo que limita su uso a las etapas preliminares de agregación. De hecho, según los datos publicados, el modelo de esfera dura adhesiva solo parece describir el proceso de coagulación hasta el tiempo de coagulación visual, debido a la existencia de una asíntota en aproximadamente el 100% del tiempo de coagulación visual. Para el ejemplo, ¿no?, tenemos 50 minutos. Como se puede observar en esta figura, pues la teoría ha estimado con éxito los cambios de viscosidad hasta el punto en que se produce la agregación. Como resultado, no puede proporcionar información sobre la cinética completa de agregación y endurecimiento del gel, dos eventos muy importantes en la definición de las propiedades del gel. Posteriormente, ya Premen y colaboradores aplicaron la teoría fractal a la agregación de partículas de caseína inducidas por ácido, pero que posteriormente también se demostró que la agregación de las micelas de caseína inducidas por cuajo se pueden modelar según los mecanismos fractales. En esta teoría, pues, los agregados pueden considerarse fractales si su estructura geométrica es similar cuando se observan en un rango de escalas razonablemente grandes, es decir, independientemente de la escala de observación seleccionada. A medida que el número de partículas en un agregado aumenta con el tiempo, ¿sí?, es decir, en este caso, el radio de la partícula se incrementa, ¿sí?, se puede obtener una relación entre el tamaño del agregado, ¿no?, y el número de partículas NP, ¿no?, como se muestra, ¿no?, en donde NP es el número de partículas, ¿no?, en el agregado, R es el radio, ¿no?, del agregado y A es el radio de la partícula primaria, siendo D, en este caso, el parámetro de dimensión fractal. Suponiendo una esfera de radio R, ¿no?, que contiene NS partículas estrechamente empaquetadas, ¿no?, se obtiene la fracción volumétrica de las partículas en un agregado fractal, ¿no?, Phi sub A.
¿no? Donde NS es el número de partículas estrechamente empaquetadas, ¿sí? En el agregado, y φ es la fracción volumétrica de las partículas en el agregado fractal. Dado que invariablemente la dimensión fractal, básicamente en tercera dimensión para los agregados, es menor a 3, ¿no? Esto significa que la fracción de volumen de las partículas, ¿no? En el agregado, phi sub a, disminuirá con valores crecientes, en este caso de R, es decir, a medida que crece el grupo. A un cierto valor de radio RG, al cual el agregado es conocido como fractal Blow, la fracción volumétrica del agregado phi sub a será igual a la fracción volumétrica de partículas en el sistema phi. Y todos los agregados, pues, se tocarán formando una red continua de gel, tal como se observa en este caso en la figura 8. Bremer y colaboradores definieron el punto de gelificación por este evento, lo que implica que todas las partículas presentes en el sistema se incorporarán en los agregados. Wallstra, que también es otro de los investigadores que se abocaron al estudio de la coagulación de leche, mencionó que también es posible un reordenamiento intermeselar a medida que se forman los agregados, en este caso, ¿no? Donde las partículas se enrollan entre sí hasta obtener un número de coordinación más alto, lo que indica una configuración más estable, ¿no? Del agregado. Como observamos aquí en la figura 9, ¿no? Tenemos un reordenamiento de partículas y también, ¿no? Podemos observar un reordenamiento a corto plazo de los grupos fractales. Bien, los diversos modelos mencionados a lo largo de esta revisión describen esencialmente el aumento de la ma en masa, ¿no? Molecular promedio de los agregados micelares en función del tiempo. La masa molecular promedio se puede medir fácilmente mediante técnicas estáticas de dispersión de luz. Sin embargo, debido a los problemas encontrados en la dispersión de luz múltiple, donde todos los fotones detectados se dispersan varias veces a medida que viajan a través del medio de suspensión, debido a la presencia de múltiples dispersores, estas técnicas son aplicables solo a suspensiones altamente diluidas o en recorridos de trayectoria muy cortos, como en las mediciones de turbidez. Una principal desventaja de todos estos modelos es que la medida describe la hidrólisis y la agregación total o parcial de micela de caseína, pero en ningún caso el proceso completo, en gran parte debido a las limitaciones relacionadas con las técnicas experimentales. Un método que aparentemente ha superado los inconvenientes antes mencionados es el propuesto por Castillo y colaboradores, que describieron la cinética del cambio de dispersión de luz durante las etapas de agregación de las micelas de caseína hidrolizadas y posterior endurecimiento del gel. Este modelo podría diferenciar la etapa de agregación de la etapa de endurecimiento, la cual combina una cinética de segundo orden para describir la agregación de micela de caseína y una cinética de primer orden que correspondería al endurecimiento del gel de caseína, ¿no? En particular, el modelo considera la siguiente reacción de segundo orden para la etapa de agregación, donde R sub A es el ratio de reflectancia atribuido al periodo de agregación. El cual está en función al ratio de reflectancia a tiempo infinito durante el periodo de agregación, R sub 0A, ¿no? Que es el ratio de reflectancia al tiempo T max, ¿no? Al tiempo correspondiente al máximo de la primera derivada obtenida en la curva de dispersión de luz, K sub 2, constante de velocidad de reacción de segundo orden, T prima, que es el tiempo después de la adición de la enzima,
ítem más que es el tiempo de inicio de la reacción, ¿no? En este caso de agregación. Aplicando dispersión de luz para monitorizar la coagulación de leche por cuajo, Castillo y colaboradores observaron una distorsión sistemática del perfil de luz, de luz dispersa durante la coagulación a baja concentración, en este caso de proteína, ¿sí? Y también a baja temperatura, tal como lo muestra la figura 10, ¿sí? Lo cual se atribuyó, ¿no?, a la presencia de dos fenómenos, al fenómeno de la agregación de micelas de caseína y también al de endurecimiento de la estructura agregada. Dichos fenómenos, pues, no se pueden diferenciar a altas concentraciones de proteína, ¿sí?, y también a altas temperaturas, posiblemente porque a estas condiciones la coagulación facilita la superposición de estos dos fenómenos. Los posibles mecanismos de agregación implicados en los geles de caseína se están estudiando actualmente mediante simulaciones computacionales de dinámica browniana. Con este tipo de enfoque se puede estudiar y comprender mejor el papel de las barreras repulsivas y los diferentes tipos de enlace, así como el comportamiento, movimiento o colisiones de las partículas en los mecanismos de agregación y la cinética. En otras palabras, esta técnica es muy útil para comprender cómo las interacciones de las partículas influyen en las propiedades de gelificación. También se están probando nuevas técnicas para controlar la coagulación de la leche, como la espectroscopía de onda de densidad fotónica, la voltamperometría cíclica continua con transformada de Fourier y la fluorescencia, lo que demuestra el continuo interés en encontrar nuevos métodos para mejorar el control de la coagulación de la leche. A continuación, realizaré un resumen de los aspectos más resaltantes, ¿no?, de los modelos revisados en la presente investigación. Bueno, en cuanto a los modelos formulados, pues hasta la fecha la fase de agregación tiene algunas limitaciones, ¿no?, en cuanto a su descripción. Por ejemplo, el modelo de Holter, modificado por Folman, supone que no hay superposición entre las proteólisis y la fase de agregación, ¿no? Lo cual ahora, pues, ya sabemos que no es tan exacto. Y que el grado de proteólisis es siempre el mismo en el momento de la coagulación. En cuanto al modelo propuesto por Pagels, básicamente, que fue uno de los primeros basados en una cinética de agregación, se observó que la constante de velocidad para la agregación de micelas hidrolizadas, pues, era muy baja en comparación con las constantes encontradas experimentalmente. El modelo de función escalonada propuesta por Daglish es muy complejo, ¿no?, y es necesario realizar simplificaciones para obtener resultados analíticos. En cuanto al modelo de barrera de energía, este modelo, ¿no?, requiere una simplificación de la cinética de Michelin-Menz para, en este caso, permitir los cálculos. Y en cuanto al modelo de funcionalidad de Hill y Kiwis, pues, que planteó la hipótesis de que la constante de velocidad de agregación depende del número de sitios libres activos en las micelas de caseína, se basa en el supuesto de que las partículas agregadas son en su mayoría lineales, con muchos puntos funcionales, ¿no?, lo cual en este caso podría ser inexacto. El modelo de esfera dura adhesiva de De Kruijff, que describe bien los datos experimentales hasta el punto final de agregación, no tiene la capacidad de modelar la etapa de endurecimiento, por lo que está relacionado principalmente con la reacción de proteólisis y la fase inicial de agregación micelar.
El modelo de agregación de fractal de Brenner supone que el valor de la dimensión fractal es constante durante toda la etapa de agregación. Sin embargo, cuando se forma el gel, esta estructura fractal pues tendería a desaparecer. Como resultado el modelo no proporciona información sobre la siguiente etapa, la cual es el endurecimiento del gel. Se ha observado en algunos casos que estos modelos están formulados para modelar la agregación micelar hasta cierto punto, mientras que en otros casos, bueno, tienen dificultades, ¿no?, para extrapolar sus resultados a otros sistemas más concentrados. Sin embargo, el modelo de dispersión de luz propuesto por Castillo podría diferenciar la agregación de la etapa de endurecimiento. Como conclusiones al estudio, tenemos que la mayoría de los modelos propuestos no logran diferenciar la agregación micelar y el endurecimiento del gel como dos procesos distintos, pero hasta cierto punto superpuestos, que son conjuntamente responsables del ensamblaje del gel. Otra conclusión es que se requiere un mayor esfuerzo de investigación para obtener modelos capaces de conciliar las etapas de coagulación de la leche en un modelo combinado que integre la hidrólisis enzimática de la capa caseína y las dos etapas que constituyen la fase no enzimática de formación del gel, es decir, la etapa de agregación y endurecimiento. Además, un modelo exitoso debe ser lo suficientemente práctico para la aplicación industrial, de modo que su uso sea adecuado para anticipar el progreso de la coagulación en la planta de queso. Finalmente, sin un modelo teórico adecuado, la determinación de un tiempo de corte óptimo durante la fabricación de quesos inducidos por cuajo seguirá siendo empírica. Bien, en la presentación, podemos observar el artículo publicado como producto de esta investigación en la revista Foods, que está actualmente en el cuartil 1, ¿no? Básicamente. Entonces ahí tenemos, ¿no?, el producto, ¿no?, de la investigación realizada. Y gracias por la atención prestada y bueno, estoy en este caso dispuesto, ¿no?, a las preguntas del público presente. Gracias. Muchas gracias, doctor Daniel Salvador Rodríguez, por su destacada exposición y por compartir la investigación y sus resultados con toda la comunidad universitaria.